siento que si no hubiera tenido ese problema de salud, yo estaba muy enfilado para la final, porque todos atrás de un mismo premio y todo el mundo amigo por delante, o la gran mayoría, y por atrás, ascuas. Hola Federico, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por tu tiempo. Primero me gustaría saber cómo describirías tu paso por los 50. Gracias a ti por tenerme aquí y feliz de compartir con toda la gente, con toda la audiencia, que mi paso por los 50, una gran aventura, una experiencia espectacular, que me quedé con muchas ganas de más. Tuve que salir por cuestiones de fuerza mayor, de salud, pero ahora ya estoy súper bien, gracias a Dios. Pero que los 50, una experiencia increíble. De verdad que vivir este tipo de reality show, los retos, la mega producción que hace Telemundo con esto, conocer personas nuevas, súper talentosas, enfrentar gente que no es tan amigable y tener que poner, ¿no? El stop, no sé, creo que tiene este formato grandes matices como para disfrutarlo mucho y lo disfrute mucho. Qué bien, entonces la convivencia, ¿qué tan fácil o difícil es, teniendo en cuenta las estrategias que tienen unos versus otros? Mira, yo entré sin estrategias, yo entré con ganas de ser Federico Díaz, con ganas de disfrutar, con ganas de acercarme otra vez al público de Telemundo de una manera orgánica, que sigan conociendo más de mí. No quise ponerme máscaras, no quise manipular gente, no quise hacer nada de eso que estoy viendo que está pasando y pasó desde que yo estoy. Lo que cada cual juega como quiere y el público sabe perfectamente, yo quise jugar con mis propias herramientas y quise tener, obviamente, aliados, pero aliados que comulgas como en la vida real. Tú tienes amigos y gente conocida que quieres porque en realidad alinea tu energía con esas personas. En el reality es lo mismo, alinear con la gente que realmente orgánicamente te sientes cómodo y dejar a un lado a la gente que no tienes, sabes, esa comodidad. Entonces, es fuerte la convivencia. Y aparte, pues hacía muchos años que no hacía reality y estar en la hacienda éramos creo que 10 por cuarto, 12 o algo así. Entonces, es mucha gente para convivir 24/7 con muchas personalidades distintas, todos atrás de un mismo premio. Y todo el mundo amigo por delante, o la gran mayoría, y por atrás, ascuas. No me lo puedo imaginar, de verdad. ¿Y el león qué nos cuenta? ¿Es tan impotente como se ve en el TV? León es impresionante, no sabemos quién está atrás de esa máscara, pero tiene una personalidad que no tiene mucha paciencia, se enoja muy fácil si no haces lo que él quiere. Las locuras del león, que son esas actividades que de repente se amaneció con el pie izquierdo del león y aparece la locura del león y de repente es un reto súper dificultoso y súper complejo que hace que pueda seguir en la hacienda o no. Entonces, no sé, el león es imponente, nada más su voz y su actitud. Y cuando vas a la arena, yo le decía al matadero a la arena, porque cuando te toca ir a la arena un reto es como que ya no sabes si vas a salir vivo o muerto de ahí. Pero entonces le decíamos el matadero. ¿Podrías decirnos a qué se debió tu salida de esta competencia? Sí, salí de la competencia porque tuve una infección en el estómago muy fuerte que acabó en el hospital con sangrado y interno y varias cosas. Entonces decidieron que no continuara el show, pero fue por salud. Realmente yo quería seguir y bueno, no se pudo, pero no fue ni fui eliminado ni nada. Las veces que estuve, creo que una vez estuve nada más sentenciado y tuve muchísimos votos y también eso me hizo sentir muy bien porque sentí que hice las cosas bien con mis compañeros, ¿no? Tuve mucho apoyo y yo siento que si no hubiera tenido ese problema de salud, yo estaba muy enfilado para la final porque entendí los retos, entendí lo que quería el León y entendí a muchas personas de cómo jugar y cómo ser leales, ¿no? Pero me tocó eso de salud y ahora estoy perfecto, gracias a Dios. Qué bueno, y para la próxima, ¿verdad? Entonces, tú, teniendo que ver con eso mismo, ¿verdad? Tu paso por los 50, ¿te ha motivado para que aceptes un futuro formar parte de otros realities? 100%. Los 50 fue mi cuarto reality en mi carrera, pero haría más. Me parece muy divertido el reality. Me parece que es una dinámica de acercamiento con el público muy buena. Tanto el de, por ejemplo, el otro que tiene Telemundo aquí de chef para cocinar. También está la Casa de los Famosos, que también me gustaría. O sea, yo creo que hay muchas cosas todavía por explorar, que estoy listo, pero fue un lindo acercamiento a la pantalla de Telemundo a través de los 50. Y estuve, o sea,
Algunas semanas, ya sabes, no es que estuve nada más 3, 4 días como tocó alguno de los compañeros. Hay algunos que se fueron muy temprano, no alcanzamos ni a escucharle la voz, casi casi ya fueron eliminados esos primeros días. Entonces, yo me lo llegué a disfrutar mucho el show y me quedé con las ganas, obviamente. Qué bien, ojalá te veamos en Top Chef o en la Me casa de los encantaría, Top famosos. Chef, me encantaría. Así aprendo a cocinar de una vez por todas, que soy un desastre en la cocina. Pero esa es la idea, aprender, estar abierto a aprender, a mejorar, a entretener, ¿sabes? Y que la gente disfrute cuando uno logra. Porque si llegas de experto a todo el me lo sé, pues es muy aburrido. La onda es convertirte en lo que no eras. Muy cierto, entonces, ¿quién crees tú que llegarán a la gran final y quién crees que se llevará el primer lugar? Pues creo que van a llegar varios muy buenos competidores, no sé exactamente quiénes porque todo puede cambiar a último momento, por eso la gente no se tiene que despegar de los 50, pero a mí me encantaría que gane una Naomi. Me parece que sería espectacular, es una gran competidora, es una mujer muy auténtica y es la única chica trans de este show, lo cual tiene mucha lección para darle a la sociedad de que todo es posible en esta vida. Súper, ojalá sí se le dé como dices. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. A ti, gracias por esta entrevista.